Bien, amigos y amigas, estamos de regreso y vamos a trasplantar el siguiente. Este creo que no es tan grande, así que puede alcanzar aquí. Vamos a ver si... Qué duro también, miren, pues chicos. Lamentablemente, mi mango se ha salido, se ha roto. Pucha madre, y creo que acá se estaba pudriendo. De todas maneras lo voy a tratar de salvar, voy a ponerlo acá. Se dice, me gusta el humo de lombriz, compost, y trato de maceta, que es lo que estoy utilizando, ¿no? En este caso. Bueno, yo no tengo un trato de maceta, así que estoy usando compost y humo de lombriz, que es lo que sé que es nutritivo para la plantita. Más su tierranera que le pongo siempre al final. Y luego le hacemos el agujero de acuerdo a la raíz. Como podemos ver, nuestras raíces está bien larga, se ha pegado bastante al papel y como se ha secado porque lo dejé pues en la terraza. Vamos a ponerlo con su papel y todo mejor, nos evitamos problemas. Y pucha, se me ha roto la pepa, miren chicos, no esperaba esto, pero vamos a ver si nos sobrevive nuestro mango. Vamos a ver, amigos y amigas, de verdad nunca tuve este tipo de problemas, pero hay que buscarle una solución para que podamos salvar a nuestras plantitas y no se nos vayan a morir. En este caso yo lo voy a poner con todo y su tierra porque está complicado para sacarla totalmente, ¿no? No creo que sea bueno. Miren, estas son las raíces de nuestra plantita de mango que nos ha crecido perfecto. El día de ayer estaba bonita. Han crecido inclusive dos ramitas, como pueden ver ustedes acá, ¿no? Y está con su papel, pues, ¿no? Entonces yo lo voy a poner con su papel y todo. Con mucho cuidado. La raíz está pegada, mira. Así que vamos a ver. Hay que hacer un hueco profundo en este caso. Ojo que les tiene que hacerle su agujero de drenaje, como lo he hecho aquí, a los costados. Si pueden hacerle uno más grande, mejor. Estos son descartables, estos vasitos, amigos, porque yo me he dado cuenta que se mojan acá. Algunos se mojan acá en la superficie, entonces ya no van a servir para utilizarlo en otra planta. Así que una vez, es recomendable cortarlo o sacarlo así nomás para trasplantar nuestras semillitas. Y con mucho cuidado vamos a ponerlo, en este caso. Saquemos un poquito el papel que está sobrando. Está. Trasplantaremos así. La semilla, recuerden que la raíz va para abajo y el tallo va para se ha salido acá, miren el manguito. Es lo que me extrañó y por acá como que se ha podrido. Entonces no sé si ponerlo. Había crecido inclusive más raíces acá también, miren. La verdad, voy a consultarle a los jardineros qué es lo que me aconsejan hacer al respecto, porque miren lo que está pasando. Se ha salido, el mango se ha podrido un poco, ¿no? Uy, Dios. La mango se ha roto. He botado la cáscara. Lo pondremos así sin su mango. Vamos a ver si nos sobrevive nuestra planta de esa forma. La verdad, lo veo complicado.
Es la primera vez que me pasa esto. Se nos ha roto la pepa, la semilla de mango, cuando debería todavía estar ahí. O sea, nos ha roto. No sé si será normal eso o ya. Yo la estoy enterrando para poder salvar la vida a nuestra plantita. Esperemos que crezca bien y no haya ningún problema. De esta manera es como nosotros trasplantamos nuestras plantas, sea cualquiera. Les aconsejo que compren sustrato de maceta, que también es muy bueno para sus plantas. ¿Está? Y de esta forma hemos trasplantado nuestro mango, que en este caso está sin sus semillas. La primera vez que me pasa esto, amigos y amigas, se nos ha roto la semilla, se ha salido. Y está como podrida por acá. Y esta, como podemos ver, miren, tenía raíces, pero se nos ha roto. No sé. Y aquí tenemos, como ustedes pueden ver, nuestras dos semillas de mango ya trasplantadas a sus debidas macetas. Poquito oscuro, no sé si pueden ver mejor. Ahí están nuestras semillas de mango, las tenemos trasplantadas, como ustedes pueden ver, a una macetita. Me acabo mi tierra, le voy a poner esta tierra negra que le hace muy bien para que mi plantita crezca fuerte. En este caso no ha botado su pepa, como les dije, pero este sí ya la ha botado, que es lo que me parece muy extraño. Ahora lo que tenemos que hacer es hacerle su riego, que no sea abundante, que sea un poco nada más, amigos. Recuerden que hay que mantener la maceta húmeda, como en este caso usted no tiene su pepa. Va a ser un poco más sencillo. Es igual. Y estas macetas yo las voy a poner afuerita nomás en la terraza, para que les dé el sol y crezcan sanas y fuertes. Como ustedes pueden ver, acá ya tiene su agujero de drenaje, ¿no? Les recomiendo que pongan un platito encima para que pueda drenar el agua por ahí, ¿no? O pueden también comprar estas macetitas, que también están baratas. A mí la verdad me han costado 4 soles, 2 soles nomás, y son bien plásticas, son prácticas, como le dije, son suaves, son justamente para trasplantar, son fáciles de eso, ¿no? Eso es lo bueno. Pueden comprar este material de largo, ¿no? Yo voy a comprar uno así más largo, como para plantitas así como estas, y en ancho también voy a comprarlo porque me hace falta también. Muy aparte de estas macetas, en caso ustedes no puedan, comprarse bidones o vasos de leche como estos aquí. Vasos de leche podrían utilizar, lo cortan acá, le hacen su agujero y lo pueden usar como una maceta. O este también, este bidón que yo he preparado también, también lo pueden utilizar en caso no tengan macetas. O un bidón como este de acá, de estos bidones de cielo, esas cosas que ustedes compran de repente, ustedes lo reciclan, no lo botan, reciclan. Y mire, pues es largo y ancho. Yo creo que esto les serviría de mucha utilidad a ustedes para sus plantas cuando ya estén más grandes. Y se evitan de comprar macetas, que es lo que es un poquito más caro en ese sentido, ¿no? Pero estas macetas sí les aconsejo que compren, que son muy buenas y nos facilita el trasplante, como ustedes pueden ver. Y ahí viene con sus agujeros de drenaje. Y, si no, las bolsitas negras que quería mostrarles, siquiera una que he conseguido, me han regalado algunas a mí. Yo tengo, aquí tengo una, esta de acá, como pueden ustedes ver. Esta es una bolsita que usan los jardineros para sus trasplantes.
¿no? Cuando ellos salen a vender sus plantas, ustedes ven que la venden en unas bolsas negras, que son estas de acá. Hay unas que son más duras. Hay diferentes tamaños, así chica, grande, largas, ¿no? Yo tengo abajo varias. Y bueno, pues esas me van a servir de utilidad porque sirve como trasplante. ¿Saben por qué lo usan, amigos? Porque de esa manera lo sacan. Y como es delgado, la plantita como que no siente que la estás trasplantando. Porque puede suceder que cuando tú lo trasplantes raíz, la planta se resiente y se muere automáticamente porque a las plantas no les gusta el trasplante. Piensan que se van a morir y se mueren, es lo que ocurre. Entonces, por esa razón nosotros, los jardineros o los pedintes como nosotros, utilizamos estas bolsitas que la mayoría utiliza. O si no, estas macetitas delgadas que también ustedes pueden conseguir, ¿no? O también para economizar, estos bidones también pueden utilizar. Para hacerles el agujero les enseñé en un video, pero bueno, como no me ha resultado tan bien, creo que le he puesto mucho fuego. Les voy a enseñar en otro video cómo hacer el hueco con este bidón, que creo que les va a servir de utilidad, que es lo que yo también aprendí con otros jardineros. Y bueno, amigas, amigas, espero les haya gustado este video, este tutorial. La verdad ya está oscureciendo. He querido de una vez trasplantar mis mangos porque la verdad estaba necesitando ya tierra. Me preocupaba que ese manguito, como ustedes pueden ver, ya se está bajando la hojita. No quisiera que se me muera, así que he tenido que haberlo hecho ayer y me he descuidado bastante con respecto a estas macetitas porque tenía que haberlas revisado cada día. Una semana sin revisarlas, no mostrar el procedimiento. Ha sido un descuido de parte mía y espero que a ustedes tampoco no les ocurra esto. Les aconsejo que ustedes lo revisen cada 3 días, vean cómo está la servilleta y de acuerdo a cómo está, ustedes van viendo. Y cuando ya tienen a sus raíces, ustedes tienen que ya trasplantarlo a una maceta o a un vaso, como este también podría ser. O si ustedes tienen de repente una botella, ¿no?, o un bidón que ustedes pueden utilizar, largo, que sean a 10 centímetros de profundidad. Ojo, tiene que tener profundidad de 10 centímetros porque la raíz crece para abajo. En cuanto ustedes vean que la planta ya está muy grande, tienen que trasplantarla a una maceta más grande, porque así evitaremos que nuestra planta se ahogue y no tenga cómo crecer y se puede morir, que es lo que a mí me pasaba, les digo por experiencia propia. Entonces, amigas, amigas, espero les haya gustado este video de cómo trasplantar nuestras semillitas de mango. En mi caso, pues, como yo de verdad necesitaba hacerlo urgente porque ya mis plantitas se estaban muriendo, este se me ha caído la pepa, se me ha roto, no entiendo por qué, me parece muy raro que se me haya roto la pepa y está como podrida, entonces ya no va a salir. Es lo que esperemos, que sobreviva así sin su pepa nuestro manguito, ¿no? Y bueno, pues este de acá se está bajando la plama, ha crecido chueco porque ya tenía mucho tiempo en el tupper, pero pues lamentablemente es así. Como ustedes pueden ver, todo el descuido que uno comete tiene sus consecuencias, ¿no? Este video va para las personas que también les ha pasado este mismo caso, ¿no? Pueden, pues espero les haya servido de utilidad. Y como les comento, quería mostrarles también el avance de mis mangos en caso del agua, que el día de mañana quería mostrarles para trasplantarlo. Como ustedes pueden ver, miren, ya este de acá, ¿se acuerdan que de ayer les he hecho el video de cómo estaba? Lo trasplanté el día 23 de abril en un vasito de agua. Y lo he dejado mucho tiempo, que la semillita ha crecido bastante. Las raíces han crecido. ¿Se acuerdan cómo estaba antes? Estaba más pequeño, ahora está recontra grande. Y no solo eso, miren, ayer estaba solamente la raíz, nada más había crecido. Faltaba solamente la pepa. Y como ustedes pueden ver ahora, ayer nomás le he dejado y ahora se ha abierto la semilla y miren lo que está aquí adentro. Podemos ver que va a crecer el tallo por aquí. Hace mucha luz, creo, a ver. No sé si pueden verlo mejor. ¿Ven? Ahí está queriendo crecer un pequeño tallo. Y la verdad me he quedado sorprendida el día de hoy que estuve viéndolo. Chicos, yo... ya tiene que trasplantarse hace rato, la verdad, que no he tenido mucho tiempo, la verdad, he tenido que haberlo trasplantado hace rato, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, está queriendo crecer un tallo aquí en nuestro mango. Y las semillas ya están listas para hacer un trasplante a una maceta. En este caso yo lo voy a poner en esta maceta que está aquí. Aquí lo voy a trasplantar. Y acá tenemos otro mango que les quería enseñar que también ha crecido bastante bien. Este es otro, la otra vez les enseñé, ¿se acuerdan? Estaba más pequeño, miren, no solamente eso, sino que también
ha crecido algunos pelitos, ¿no? Eso quiere decir que en esta raíz ya va a seguirse extendiendo cada vez más. Entonces ya es hora de que lo trasplantemos. Lo que me parece raro es que no crezca el tallo. Es lo que no entiendo. Ha crecido solamente la raíz, pero el tallo no sé dónde va a crecer, ¿no? Es lo que me extraña bastante, amigos. No, no sé. Solo que acá no entiendo. O de repente tanto que lo tengo en el agua ha impedido que esto suceda. Entonces nosotros también vamos a trasplantarlo en tierra para poder saber cómo es el proceso de cómo tiene que crecer nuestra semillita. Como está muy acá, vamos a ponerlo en una maceta. En este caso yo lo voy a usar en estos vasos de acá. Y lo voy a trasplantar para que ustedes vean cómo va a ser el proceso, cómo va a crecer el tallo, que es lo que yo me estoy preguntando. Vamos enseguida a trasplantarlo. Ya esto lo trasplanté desde el día 5 de mayo, que es el último, es el más último, como les dije, tutorial que hice. Y bueno, pues esto lo voy a dejar afuera. Y este es el mango que tengo más avanzado. Como ustedes pueden ver, es el que me ha resultado perfecto. Inclusive las ramitas ya están queriendo crecer más acá. Están verdes, están moraditas. Y como ustedes pueden ver, hay otro tallo nuevo que quiere crecer. ¿Recuerdan? Hace días estaba este grande y este estaba chiquitito. Este de acá estaba pequeño. Y miren pues cómo ha echado sus hojas. Está grandecito. Acá quiere crecer otro más bien. Chiquitito está queriendo crecer. Yo creo que ya tengo que trasplantarlo a una maceta más grande, donde tenga más espacio, donde crece nuestra semilla de mango. Está bastante bien. Y amigos y amigas, nos vemos en el siguiente video para hacerles el trasplante de estas semillitas que ya están bastante grandes. Y como ustedes pueden ver, las raíces ya quieren brotar más. Y aquí ha crecido el tallo, un pequeño tallo de nuestra semilla de mango, que se ha abierto totalmente solita. Y bueno, pues amigos, lo vamos a trasplantar una vez, porque no queremos que pase lo mismo que estas de acá, que por no trasplantarla se nos ha muerto, lamentablemente, ¿no? ¿No? Se ha crecido chueco y la planta está un poco débil. Este de acá se ha roto su pepita, ¿no? Que bueno, normalmente la pepa la sacan después, no antes, ¿no? Que es lo que me parece muy extraño. Pero bueno, amigos, yo le he trasplantado para poder ver, para salvarles la vida a mis plantas. No quisiera que se me mueran. Y yo lo voy a dejar afuera para que sigan creciendo bastante bien. Entonces, ustedes, espero que les haya gustado. Y bueno, amigos, miren cómo, para que vean ustedes que el proceso de nuestros manguitos tiene que ser muy continuo. Y tener mucho cuidado de no descuidar nuestras plantas, porque se nos puede morir cuando tienen demasiado tiempo en el agua o en la servilleta y ya no nos van a crecer bien, ¿no? Nos crece chueco, ¿no? Porque no ha tenido cómo recibir luz, ¿no? En este caso, está mucho tiempo en el tupper y no ha recibido luz como debe ser. No ha crecido derecho y, bueno, por más que quise enderezarlo, no se ha podido. Y este de acá también igual, ¿no? Como les digo, a lo mucho demora 2 semanas o 3 semanas en germinar dentro de la servilleta o dentro del agua. Una vez que pasan esas 2 semanas, ustedes tienen ya que trasplantar automáticamente a una maceta, porque si no ya vamos a tener más problemas, amigos y amigas. Entonces, lo dejo hasta afuera y nos vemos en el siguiente video para enseñarles cómo trasplantaremos estos mangos que han sido germinados en vasos de agua, que es un método diferente a estos de acá que han sido en servilleta. Nos vemos entonces y que tengan un bonito día. Cuídense.